Fini, que participó anoche en un programa televisivo, había señalado, en medio del debate sobre la reforma de las pensiones en Italia, que la mujer de Umberto Bossi, líder de la Liga Norte y que se opone a cambiar el actual sistema, se jubiló en los años 1990 con tan solo 39 años. El líder de la Liga Norte en la Cámara, Marco Reguzzoni, ha defendido esta mañana a la mujer de Bossi, cuya jubilación es acorde con las reglas de la época, y ha arremetido duramente contra Fini, al que ha criticado por hacer política y participar en programas de televisión. Pero la tensión no ha terminado ahí, sino que ya en la Cámara un diputado del FLI y otro de la Liga han llegado prácticamente a las manos, después de que el primero, tras intercambiar varios gritos desde su bancada, se haya levantado y dirigido hacia donde estaban los diputados de la Liga y se haya encarado con uno de ellos.